no deben hacerse cortaduras ni imponer calvicie sobre sus frentes por una persona muerta. Para algunos, es bastante fácil abandonar ciertas costumbres y tradiciones una vez que aprenden que éstas desagradan a Dios. Para otros, en cambio, puede ser uno de los precios más altos que tienen que pagar por la verdad. Tal vez duden en dejar esas costumbres debido a la presión de sus familiares, compañeros de trabajo y amigos cercanos. Y la situación puede volverse aún más delicada si se trata de ritos para honrar a parientes que han fallecido. El ejemplo de valor de otros hermanos puede ayudarnos a hacer los cambios necesarios. ¿Qué hicieron los efesios que se convirtieron al cristianismo? La Biblia explica. Buen número de los que habían practicado artes mágicas juntaron sus libros y los quemaron delante de todos. Y calcularon en conjunto los precios de ellos y hallaron que valían 50.000 piezas de plata. Así, de una manera poderosa, la palabra de Jehová siguió creciendo y prevaleciendo. Hechos 19, 19 y 20. Aquellos fieles cristianos estuvieron dispuestos a deshacerse de esos libros tan caros, pero obtuvieron bendiciones de valor incalculable.